Sí, me acuerdo que te gustaba muchísimo ir a patinar. Sí, deberíamos de volver a ir. Bueno, de hecho, no sé, ¿tú qué piensas? Deberíamos de retomar nuestro noviazgo de donde lo dejamos. Siempre nos amábamos muchísimo. La verdad, yo nunca te olvidé. Yo tampoco. Siempre fuiste el amor de mi vida. A nadie. Ya me voy, don Concho. Sí, muchacho. Hasta mañana y no quiero retrasos, ¿eh? Temprano. No. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro que sí, mándemelo. Ahorita se lo mando. Ándele. Es la señorita Nadia, quiere que le lleven un pedido. Ah, pues hay que se lo lleve el chino. No está, se lo llevas tú. Don Concho, porfa, ya no me haga llevarle cosas. Ya no me llevo con ella. Ese es tu problema. Se lo llevas y punto. ¿No que muy profesional? Yo no voy a andar perdiendo clientela por tu culpa y por tus cosas. Así que se lo llevas y de ahí te vas a donde quieras. Está bien, pues. Me el pedido. Pasa. ¿Por qué no has venido? ¿Otra vez estás en exámenes? No, más bien. Ya, como te dije por mensaje, ya. No quiero que pase nada entre tú y yo. ¿Qué? Si la pasamos muy bien. Tú me gustas. ¿Acaso no te gusto yo? No, pues sí, sí, me gusta. Estás buenísima, pero... pero tengo novia. No, ya no, ya. ¿Esa mocosa con la que te vi en el parque? ¿Me viste? Oh, sí. Y no me llegan a los talones. Si ya no va a darte lo que yo te doy. No, pero... pero es mi novia, tiene mi edad y... además, tú casi tienes la edad de mi mamá. Yo no soy tu mamá. No, no, mira, ¿sabes qué? Quiero andar bien con mi novia. Y es mejor que la dejemos por las buenas. Ya no quiero tener nada que ver contigo. No te vayas. Mira, ven, dame la última noche. Es que... que sea la despedida. Ándale. Es que no haya... Es buenísima. ¿Sí? Es como negar. Thank you.
una denuncia por la desaparición de mi hijo, Tiago Méndez Ceballos. Yo soy su novia. Desde ayer no lo he visto. Quedó de pasar a verme y nunca llegó y tampoco contesta mis mensajes. Sus amigos no lo han visto. Nadie lo ha visto. Solo le pido que haga su trabajo, señor. Tenemos que esperar 72 horas, señora. No, ni una hora más voy a esperar. Porque mi hijo está desaparecido. Estoy segura que Nadia Valdés Ortega es la responsable de la desaparición de mi hijo. Ella es la última persona que lo vio. Exijo que investigue, señor. ¿Nadia Valdés? Sí, soy yo. Soy el agente Salas. Queda usted detenida como sospechosa por la desaparición del joven Tiago Méndez Ceballos. No, es que yo no hice nada. Yo no hice nada, señor, se lo juro. Mire, hace 2 días me violó. Yo no sé nada de él, no sé dónde está. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Por favor! ¡Suélteme!